Este lunes, el Ministerio de Salud reportó 5 nuevos casos sospechosos de COVID-19 en el país. Nota de prensa, Ministerio del Poder Ciudadano para la Salud, situación del coronavirus al 13 de abril, 10 de la mañana. Hoy tenemos en total 3 personas con COVID-19, 2 estables y atendidos, 1 delicada y atendida, todos importados. Detallamos, un señor de 64 años de edad, contacto de un caso importado que se encuentra estable y atendido. Un señor de 59 años de edad, contacto con otras nacionalidades que se encuentra estable y atendido. Y una señora de 39 años, caso importado, que se encuentra delicada y atendida. Asimismo, el MinSA asegura que no se reportan casos de transmisión comunitaria. El día de ayer teníamos 10 personas en seguimiento responsable y cuidadoso. Ya superaron el periodo de observación reglamentario 3 personas más, las que pasan a resguardo domiciliar. Quedan entonces 7 personas en seguimiento responsable y cuidadoso, a las que se suman hoy 5 personas más, para un total en este momento de 12 personas en el cuidado y monitoreo responsable permanente indicado. No tenemos transmisión local comunitaria. Noticias 12, Anduriña Ortiz.